desliza a otro festival. Se trata del Encuentro Internacional de Circo, donde acróbatas y clowns demuestran todo su talento en la capital colombiana. Llega la edición número 14 del Festival Internacional de Circo de Bogotá, donde el único animal es el hombre. Un circo contemporáneo que combina las artes circenses tradicionales y las técnicas teatrales, ofreciendo un espectáculo cargado de malabares, acrobacia, payasos y magos. Si la primera va al bolsillo, la segunda la pongo acá en la mano y la tercera va para el bolsillo, ¿cuántas hay acá? Una. ¿En la mano? Porque hay una, hay dos y hay tres. Brasil, Francia y Venezuela son los países invitados a ser parte de este encuentro anual de circo en Bogotá. Ya no necesitamos de animales, pues juego con algunos títeres que son animales, pero solo para hacer una nostalgia sobre lo que fue el pasado del circo. Mira, mira, una acá, otra acá, y los invito a que nunca dejen de soñar, porque todo, mira, puede hacerse realidad. Y así es como pasa la magia.